estas últimas generaciones están trayendo consigo una novedad que miden a sus usuarios, las televisiones con más potencia. El año pasado llegó PS4 Pro, centrada en los televisores de resolución 4K, aunque la consola no está preparada para ofrecer esas resoluciones con juegos potentes de manera nativa. Es incuestionable que técnica y Superboard funcionan a las mil maravillas en la consola de Sony, y los resultados en juegos como Horizon Zero Dawn hablan por sí solos. Pero ¿qué puede hacer Microsoft con una consola todavía más potente? Xbox One X se lanza en tan solo unas semanas con el objetivo de ofrecer un corte, es decir, 4K real, y aunque Microsoft considera 4K real en Checkerboard la posición dinámica, este extenso contacto con la consola nos ha dejado muy satisfecho. Además, ya hay varios prácticamente potentes que van a ser aunque a nosotros no nos terminaba de disgustar el diseño original de Xbox One, sabemos que no terminó de convencer a todo el mundo. Xbox One X sorprende por lo utilizado de su diseño y por su tamaño, porque es pequeña y compacta y muy bonita. Además, llega con la nueva interfaz mucho más rápida y ágil, personalizable y elegante. Y para ser una consola tan potente, el esfuerzo que ha hecho el equipo de ingenieros y diseñadores es loable. Como fans de Remedy que somos, empezamos probando su último título, Quantum Break, y no necesitas más de 2 segundos para ver el cambio. La claridad de la imagen es tremendamente superior a la de Xbox One, aunque para alcanzar los 4K sigue utilizando la técnica de rescalado de la versión original, la cual suaviza un poco la imagen y deja a veces una extraña estela en movimiento. El juego sigue moviéndose a 30 imágenes por segundo y se sigue controlando. Queremos hacer hincapié al respecto, porque si lees cosas extrañas en otros medios sobre el juego alcanzando veces las 60 imágenes por segundo o teniendo un vídeo flaco, se debe a que se mostraba en una tele que estaba mal configurada. Cuando Drake sigue teniendo un frame rate super estable, 30 y su control sigue respondiendo perfectamente. Pasando de 900p a 4K nativo, os podéis imaginar también el salto visual que recibe Killer Instinct, y todo ello sin alcanzar el remix. Aunque la claridad de la imagen es indiscutible, a nivel de assets se nota que no estaban diseñados originalmente para esta resolución, y a veces en las presentaciones previas a la batalla vemos algunos detalles feos. En cualquier caso, en cuanto comienza la lucha, todo funciona, ¿sabes? A las mil maravillas. La del portal se lanzará en Xbox One. Es un título completamente nuevo y aprovecha para poner sus espacios prácticos a la máxima de la nueva consola. La demo, que era la de E3, presentaba algunos problemas que no se atendían, pero ya se ha convertido que todo esto material estará más que pulido en la versión final. Super Lucky Tail nos ha gustado mucho y se nos antoja un título que, sin ser un proyecto gráfico, luce muy bien a 4K. Gracias a su giro colorido y a las animaciones del personaje protagonista y los enemigos. A diferencia de otros juegos, ya hemos podido ver el salto visual que Rise of the Tomb Raider ofrece con respecto a otras plataformas, y es simplemente sorprendente. Aún siendo un juego que se acerca ya a cumplir los 2 años, se mantiene como uno de los títulos más sorprendentes en lo gráfico de Xbox One, y ahora en este, toman en consideración casi tanto. Que el juego se mueva como se mueve a 4K nativos es impresionante, y si queremos más, tenemos el modo mejorado que usa 4K rescalados, pero que añade algunas sombras, añade algunas texturas. Si lo que queremos es mayor fluidez, tenemos un nuevo 60 imágenes por segundo. Es uno de los juegos que mejor te deja percibir el cambio, pudiendo alternar entre los diferentes modos de renderizado en cualquier momento desde el menú de pantalla, y en el tiempo real los cambios que cada uno toma. Podemos pasar de una imagen algo más bonita, de una imagen por segundo, a 4K nativo y ver una definición absoluta, o sacrificarla un poquito para obtener más detalle. Así es como debería ser. Cuantas más opciones, mejor.
Hasta aquí nuestro repaso en vídeo de alguno de los títulos más espectaculares que nos permitieron grabar en el evento, pero recordad que os van a hacer con este estado escrito con mucha más información sobre ellos y algunos juegos más. Xbox One X debutará el 7 de noviembre en España por 499€ y ya se puede comprobar junto a su edición especial Project Scorpio. Thank you.